Aquí estamos en un nuevo video de la ciudad de Melrose, New York. Está la ferretería. I think Luis and I decided that as long as we wear masks, we'll be fine. Yeah. Estamos en la ciudad de Melrose, New York. Vamos a entrar, vamos al centro de esta pequeña ciudad que está afuera de la ciudad de Syracuse, Nueva York. Estoy compartiendo aquí con ustedes cómo viven las personas aquí. Vamos a ver. Okay, that's good, mama. Right in this little church, right? Yeah. Aquí se casaron los papás de mi suegra. Aquí en esta iglesia, la iglesia católica de. Esa se llamaba la iglesia católica de Santa María. Mama, what was the name of the Catholic church where? Saint Anne's. Saint what? Saint Anne. Oh, San Ana. Like Anna. San Ana. La iglesia católica de San Ana es donde los papás de mi suegra se casaron. Ellos eran católicos originarios de Polonia. El abuelo era polaco y la esposa del abuelo de ella, del abuelo de mi esposa, era alemán. De ahí viene la descendencia de la familia de mi esposa. Y aquí continuamos. Miren aquí algo que ustedes pueden. Es el pueblo. Miren, aquí está el banco. Se llama MT Banco. Ahí para la gente que tiene dinero o cambian sus pagos quincenales. Miren, y así aquí vive la gente. Tiene que ir a trabajar. Esto para ellos es normal. No los asusta la nieve a ellos. Han aprendido a vivir con la nieve. Las tiendas abren, los restaurantes abren, las cafeterías abren. Ellos van, abren la tienda, hacen su día laboral. La nieve no es problema para ellos. Absolutamente no es problema. La nieve. Aquí tenemos el centro. Es un centro para las señoras de edad avanzada. Y este es el parquecito del pueblo. Aquí es el parquecito donde mis niños van a hacer un juego que se llama el sliding, las avalanchas de nieve. Y ahí viene la cuñada. Y vamos a continuar con el video. Ok, aquí estamos. Los niños estos. Miren, estas cosas las ven en la tienda. Son resbaladeros de nieve. Son estos plásticos. Y aquí está un campo de fútbol allá abajo. Ready, Luis? Go, Jonathan Parra. Look at that, look at that. All the way down, hasta abajo. Joshua,
You are very athletic. Why are you doing that way, Josh? Scary chicken. I don't know. Look, look, Lily. Hey, Lily. Go, Lily. Go. See, Jonathan was the one that went further. Yeah. Because he ran and jumped into it. Yeah, maybe, yeah. Ah, bueno. Quieren ver a... Voy a tratar de hacerlo yo. Estoy más viejito, pero a ver. Lelisa. Yeah. Can you record me when I go down? It's already recording. It's recording. It's recording already. I can't see it, so... Okay, yeah, I can. You can now? Okay. Jonathan, let me use it one time. Okay. Voy a ver... I'm going to prove that I still John, a John chicken. Voy a comprobar que todavía las puedo, eh. I don't know about that. Okay. Jonathan, you John, what would you tell me on there? Give me the... like this. You should put the string inside of it though, Luis. It'll slow you down. See the string up in the top? Oh, yeah. Jump like this. Put it inside, yeah. Inside like that? Yeah. Show me, Jonathan, one time. Oh. All right, I'm going to try to see what happened. One, two. Yeah. Hey, he was in bed for first time, right? That's right. He was in bed. Well, where's your slip? You left it down there? Dad took it. Oh, okay. Yeah. Like, you're supposed to bring it up with you. Nobody goes to get it for you. Yeah. Thank you, Lisa. You're welcome. Se fijaron? No estuvo mal por primera vez. Me gusta tratar cosas nuevas todo el tiempo. Dodge over there, Lily. Go, Jonathan. Is it better the more you go down on a track? Does it make it slipperier or not? Yeah. Uh-oh. Lily got off. Lily se salió del resbaladero. Brush off your pants, you're gonna get wet. Nice, man, nice. You went sledding with me and Jen one year. Yeah. I still have the video. Oh. Uh-oh, that's an accident right there. Again. Oh, Josh. Go, Joshua Parra. Hello, Mama. How are you today? I'm good. Are you having fun? I'm having fun with my family. There you go, Mama. That's it. Ahí tenemos adentro mi suegra, my mother-in-law. Okay. Y aquí tenemos... Aquí tenemos a la princesa. A la princesa mayor, a Leslie Parra. Y aquí tenemos a Lisa Wallex. Las dos hermanas, las mujeres más bonitas de Manly, New York. Aquí están en vivo y a todo color. Ok, guys. All right, guys. Joshua, you want me to push you down? Van a intentar otra vez, antes de terminar este video, que ya se hizo un poco largo. Miren, hay niños también ahí, haciendo lo mismo. Y este allá abajo es un campo de fútbol. Este es una escuela. Es una escuela primaria, se me hace. Y allá abajo hay un lago donde hay patos. Y terminamos los de... ¡Oh! Tenemos un accidente ahí. Ah, Lili Parra también es otro accidente allá. Y como ustedes ven, no todas las veces
toma práctica. Bueno, ojalá que les haya gustado este video. Solamente trato de compartir cosas diferentes que quizá en algunos países en Latinoamérica no existan estas cosas. Yo creo que en Argentina y Chile, en aquellas regiones, sí existe esto. Allá cerca al Polo Sur, las regiones frías. Pero no todos los países en Latinoamérica creo que exista esto. Así que tengan todos un día maravilloso y nos vemos en el siguiente video reparación de motores de jardinería, compartiendo con ustedes un poquito de mis vacaciones. Adiós. Jesucristo te ama. La palabra de Dios dice así en el Salmo 1. Bendito es el hombre que guarda la palabra del Señor. Todo lo que él haga prosperará. Si tú guardas la palabra de Jesucristo en tu corazón y en tu vida, todo lo que tú hagas va a prosperar. Que tengas un día maravilloso. Jesús te ama. Adiós.